A ciertas máquinas o herramientas cuando nuestras capacidades físicas se ven limitadas o en riesgo. Para dar inicio a nuestra práctica, comenzaremos definiendo cuál es el problema a resolver o la pieza a realizar. En este caso, elaboraremos una torre de Hanoi, también llamada torre de Lucas, que se elabora mediante el cilindrado recto y el refrentado en el torno. Enseguida elaboraremos un dibujo del objeto en el cual conoceremos su forma y medidas. Una vez que identifiquemos con claridad el objeto que vamos a fabricar, se llevará a cabo una lista de necesidades con materiales, máquinas y herramientas que vamos a necesitar. En este caso, utilizaremos una rama de árbol para cilindrar y tener material, una base de madera rectangular, un palito de bandera, pintura acrílica de varios colores, pegamento blanco, lija para madera, brocas de 8 y 10 milímetros, un arco con cegueta, una regla graduada, lápiz, papel, goma y sacapuntas. En este caso delegamos en la prensa de banco la función de sostener el tronco que vamos a cortar y en el arco con cegueta la función de separar. Después de montar la rama en el torno, la cilindraremos para darle forma. Thank you.
cilíndrico. Ahora lo que procede es refrentar la cara de enfrente para que el material quede perpendicular. Cambiamos el buril de posición para refrentar la cara frontal. Ya podemos empezar a seccionar los discos. En este caso estamos delegando en el torno la función de conformar el material. Ya tenemos los dos primeros discos, dejaremos de diferencia entre 3 milímetros entre cada circunferencia. Vamos por el tercero. Vamos a darle el acabado con la lija para quitar imperfecciones y quede suave al tacto. Ya tenemos conformados los discos. Ahora en la segueta delegaremos la función de separarlos. Separarlos con la ceguita, mataremos los centros para pasarlos a perforar. Ahora delegaremos en el taladro la función de perforar los centros de cada disco. Observemos que también en la prensa estamos delegando la función de sujetar la pieza. Ya fueron perforados los discos, procederemos a la decoración. Mientras mis compañeros decoran los discos, nosotros prepararemos la base para poner los postes. Para esto nos apoyaremos de una escuadra fija para hacer los trazos. Ahora en el vernier delegaremos la función de comparar medidas para buscar la broca correspondiente para hacer los orificios en la base para colocar los postes. Esta es la broca que nos servirá para hacer los orificios correspondientes. Ahora pondremos la broca en el taladro para hacer las perforaciones. Ahora en el martillo delegaremos la función de golpear el punto de golpe para marcar los centros e iniciar el barrenado. Iniciaremos el barrenado de la base para poder insertar los postes. Ahora
función de esparcir la pintura para poder decorar los discos. Ahora introduciremos cada uno de los postes a la base. Para esto nos auxiliaremos de un martillo para que entre a presión y no tener que utilizar pegamento. Nuevamente delegaremos en la escuadra la función de comparar medidas para verificar que todos estén a la misma altura. Delegaremos ahora en la brocha la función de esparcir la pintura sobre la base. Pues en este momento ya tenemos terminado nuestro producto y ahora es el momento de emitir nuestras conclusiones. Por ejemplo, la mía es, cuando nos encontramos con alguna acción que el cuerpo no puede realizar o quizás nos podemos lastimar al realizarla, es el momento de utilizar alguna herramienta o máquina que puede aumentar nuestras capacidades. Por ejemplo, al colocar una tuerca en un tornillo, claro, lo podemos hacer con los dedos, pero cuando debemos apretarla ya no nos es posible, por lo que utilizamos alguna herramienta. La mía es, pudimos transformar la madera en una torre de Lucas gracias a que utilizamos máquinas y herramientas. De lo contrario, solo con nuestras manos hubiera sido muy difícil y a este le llamamos delegar funciones. Mi conclusión fue que generalmente no es posible transformar los materiales en productos, ya que nuestras capacidades no nos permiten, así que delegamos o asignamos esas funciones en algunas herramientas o máquinas, por muy simples que sean, y a ello le llamamos medios técnicos. La mía dice, es muy importante delegar funciones en herramientas o máquinas, ya que de otra manera, nuestro cuerpo no podrá realizar ciertas acciones. Además, al desarrollar habilidades para el manejo de medios técnicos, tenemos mayor facilidad de transformar materiales en productos. Esto culminamos con la práctica del día de hoy sobre medios instrumentales. Gracias por su atención. Nosotros somos de la Escuela Secundaria Técnica número 92, específicamente del Laboratorio de Máquinas y Herramientas, donde precisamente nos dedicamos a transformar materiales con la única intención de satisfacer necesidades, ya sean básicas o quizá necesidades secundarias. Todo inicia con un problema, pero antes de continuar voy a presentarles el día de hoy a mis colaboradores, a mis alumnos. La primera es Katy, Vicente, Alejandro y Jesús, son quienes precisamente el día de hoy nos acompañan y nos van a explicar un poquito más de lo que en el Laboratorio de Máquinas y Herramientas desarrollamos. Katy, si me haces favor. De lo que acabamos de observar es solo lo básico, porque lo que en sí buscamos en nuestro taller es no solo es ser expertos manipuladores de las máquinas, operadores, sino saber utilizar esas máquinas y herramientas en beneficio nuestro y creando productos que puede que algunas veces no satisfacen la necesidad que queremos cubrir, pero eso nos ayuda a ganar experiencia y a motivarnos para mejorarlo y así hacer que nuestras necesidades sean cubiertas. Ajá. Bueno, nuestros proyectos no solo están pensados para la gente normal, común, están pensados básicamente. Por ejemplo, este que es un proyecto que está en construcción, está dirigido hacia las personas que nacieron o tienen alguna discapacidad por cierta razón.
pero este modelo que se basa principalmente en un cepillado de dientes para aquellas personas que no tienen la posibilidad de cepillarse los dientes por sí solos, y por este medio se los pueden cepillar. Este prototipo sirve de la siguiente manera: tiene un botón que hace que gire hacia abajo para poder lavar los dientes de abajo y los de los costados. El otro gira hacia arriba y también para lavar los dientes de arriba. Con el botón rojo podemos encender el cepillo y con el botón azul podemos suministrar agua. Bueno, para suministrar agua podemos moverlo fácilmente con la nariz para enjuagar la boca o para poder enjuagar el cepillo. Este brazo se coloca al lado de un espejo y arriba de un lavabo para que el agua pueda caer hacia el lavabo y se vaya. La toma de agua se puede conectar a una toma que esté en casa para no estar llenando el recipiente. Pues básicamente nuestros modelos no solo se basan en la construcción de objetos para ciertas personas, sino también para satisfacer aquellas necesidades que, por ejemplo, necesitamos cubrir o que podemos mejorar. Por ejemplo, casi siempre nuestros proyectos están en constante cambio, no solo se quedan en un prototipo, en un diseño, sino que vamos mejorando este mismo producto y proyecto. Bueno, a pesar de que muchos podrían decir que el proyecto es algo caro, pero no, los materiales son, a pesar de cómo se ve, son baratos y son amigables con el medio ambiente. Bien, como podemos observar precisamente en este caso, el desarrollo de este proyecto que presentan el día de hoy los alumnos, como decía Alejandro, no solamente pensamos en las personas que creemos comunes y corrientes, sino en algunos momentos hay pocas personas que piensan en aquellos que por alguna razón tienen alguna discapacidad, y este es precisamente uno de los principales objetivos del laboratorio de máquinas herramienta: buscar esas necesidades. A veces son nuestras, pero a veces tenemos que pensar precisamente en otra persona, en un vecino, en un compañero que por alguna razón tiene algún problema, y es precisamente en este laboratorio donde nosotros transformamos esos materiales. Sin embargo, me gustaría preguntarles a los alumnos, ¿cómo es que se trabaja en el laboratorio? ¿De qué partimos? El maestro nos da un problema a resolver y ya entre nosotros tenemos que hacer una investigación o buscar una manera de solucionarlo. Después de eso continuamos, diseñamos el proyecto y usamos varios pues ahora sí que modelos, nos basamos en información y al final terminamos con una conclusión y una exposición. Bien, me gustaría hacerles otra pregunta. En relación a este proyecto que ustedes están desarrollando, ¿cuáles serían las mejoras que podrían realizar? ¿Alguien de ustedes desea? Pues, por ejemplo, esto que nada más es un prototipo, esto se basaría en lo que sería una pared. Podríamos, por ejemplo, que la bomba ya no fuera eléctrica, sino sería directa hacia una tubería que fuera fácil de manipular. Un motor extra aquí para una torsión extra. Y pues los pedales un poco más grandes para la manipulación más fácil. Bien, ¿cómo es que entonces ustedes piensan en este proyecto? ¿Por qué nace la necesidad de desarrollarlo? ¿Tuvieron alguna experiencia con alguien? ¿Lo vieron en algún lugar?
se inspiraron en algo. ¿Qué fue? ¿Por qué decidieron realizar o construir un brazo mecánico para alguien que se va a cepillar los dientes? Porque normalmente, bueno, en estas nuevas generaciones que van saliendo, las tecnologías que siempre salen no son siempre pensando en esas personas que tienen discapacidades, como en este ejemplo que no tienen brazos. Y bueno, pueden salir, pero normalmente están muy caros, ajá, no están en disponibilidad de esa gente de bajos recursos, y este pues tiene ese beneficio de que no es tan caro y podremos, pues si una gente se interesa o eso que llega a tener esas necesidades, pues podríamos ayudarle a construirlo y darle el apoyo para construirlo. La mayoría de los proyectos que realizamos en el taller estaban basados para funcionalidades simples, pero pensamos en algo más y se nos ocurrió un prototipo para alguien que lo necesitara un poco más que nosotros. Bien, pues precisamente esta es una muestra de lo que en la técnica 92, en el laboratorio de máquinas y herramientas, desarrollamos. Esta visión sistémica precisamente de los laboratorios que nos permite que no sean exactamente operadores, sino que sean personas innovadoras, que busquen resolver problemas y que sobre todo desarrollen estas habilidades para que puedan enfrentar cualquier problema en su vida. Pues por nuestra parte, en este caso terminaríamos el día de hoy la práctica. Me gustaría pasar el micrófono a mis alumnos para que mandaran algún saludo. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, Catarina, a mis amigas Stephanie y esta Brisa, a la maestra Connie de la escuela. A mí me gustaría mandar saludos a mi amigo Luis Ángel, que nos ayudó a colaborar en el video. Pues yo quisiera mandarle saludos a mis tíos, que pues, me han apoyado mucho, a mis papás y a un amigo, José Armando. Bueno, a mí me gustaría mandarle un saludo en primera a mis padres y un saludo a la maestra Connie y al director que trabajan en la Escuela Secundaria Técnica número 92. Muchas gracias, Torralba. Antes de finalizar, agradecemos a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que precisamente nos da estos espacios para poder difundir el quehacer educativo de secundarias técnicas. Agradecemos también a nuestro director, el licenciado Oscar Mario González, que precisamente nos da las facilidades para que esto se pueda llevar a cabo. Y pues recordemos que el futuro lo construimos nosotros cada día. Muchísimas gracias por su atención. El día de hoy se despide de ustedes la secundaria técnica número 92. Muchísimas gracias. Hasta luego.